es el Pokémon Center ya por dentro. Solo es una pequeña área, como ya lo había comentado antes. Nada que ver con lo que era en Japón y nada que ver como era antes. Antes era bien diferente. Para empezar, aquí tienes tu Pokédex. Con el mouse, los botones para clasificar a los Pokémon. El auténtico Pokédex. Las figuras en el juego. Pikachu. Aquí están los souvenirs. Wobbuffet. Pikachu. Y Gengar. Ahí también chingados. Wow. ¿Qué tan tarde estarán? Vamos a verlo. Cuestan $16. Están cariñositas. El botadero. $10 cuestan estos plus. Estos creo que hay en México. Bastante limitados los peluches. Aquí hay pantallas que anuncian el juego. Un cachito hasta allá al fondo. Creo que es obvio. Torchic. Kyogre. Realmente está bien chingón, pero es que después de ver lo que hay en Japón ya no es lo mismo. Más tarjetas. Siento decir que los gringos redujeron el Poké Center a una vulgar tienda de peluches, tarjetas y chucherías. Otros son tarjetas. Y más tarjetas.
tarjetas y más tarjetas. Obviamente las guías oficiales no podían faltar. Como esta que está en relieve. Es que trae toda la vida y por haber de Pokémon. Juegos de Pokémon en inglés. Más tarjetas. Sorpresa. Realmente a mí por lo que me gustaba venir al Pokémon Center era para conseguir las 150 diferentes criaturas que había. Porque adquirí muchísimas. Pero realmente no hay nada de qué cagarse ahora. Estos son los que hay en Japón, estos son igualitos. Pero aquí la variedad que en este estante hay. Este pájaro. La pre-evolución de Wobbuffet. Un Zapdos. Realmente da pena. Me imagino que son las. El exceso de producción que hay en Japón se lo traen para acá. En los buenos tiempos de este Pokémon Center estaban todos los Pokémon. Pero todos. Eran estantes y estantes y estantes de puros Pokémon. Ahora el glamour pasó. Un Mew. Pichu. Yo siento que el interés de la gente se va perdiendo, pero... Esto está padre. El favorito de mi hijo. ¡Piplo, Piplo! Son Flora. El Pokémon inútil que sale en Smash. Este lado también hay más. Gloom. Gloom es viejo. Pues sí. Lo que hay de Pokémon Center. No hay ningún Pokémon por el cual cagarse. Ah, este Charmeleon está bonito. Pero este ya lo tengo. Está chido. Ah, este sí no lo tengo. Este es de los 150 primeros. Se den una idea, uno de estos Pokémon, por ejemplo Eevee. Ah, no tiene precio, pero dice compra 4 figuras de acción de Pokémon y llévate una gratis. Acá está el precio, ya la encontré. Cuestan $5, ya le subieron, estaban $2.99. $5 un Pokémon. Ah, pero compras 4 te regalan. Este fue el único Pokémon Center que hay en América. Triste, desilusionante, pero pues así es. No es lo que fue. Vamos al segundo piso. Allá es donde está lo chingo. Y ya la compra del día, señores. Qué hermosura.